Hola amigos paintballeros, muy buenas noches. Estamos en un programa especial en el Big Show Paintball TV. Primero porque ya regresaron los modelos después de tanta crítica que hemos tenido en estas semanas. Así que nos vemos en un minuto. Muy buenas noches amigos. Como lo había comentado, hoy día nos acompaña Rastak Fraga y nos acompaña nuestro famoso amigo Sonder, que todo el mundo le conoce porque es el único tech service que hay acá en la ciudad. Y el comandante por primera vez llegó puntual, así que buenas noches, mi estimado comandante. Mis estimados amigos, buenas noches, un gusto inmenso. Ya saben que aquí estamos listos y prestos para el combate. Bienvenidos todos. Y en estas semanas nos habían criticado muchísimo que por qué no modelos. Entonces ahora ya trajimos otra vez modelos, pero ahora vamos a atender un poquito al producto nacional. Así que bienvenida, mi estimada Marielita, ¿no? Muchísimas gracias. A ver, cuéntame una cosa, mi estimado Razak. Hoy día tú nos vas a hablar de los que son los loaders, ¿no? Bueno, buenas noches a todos. Gracias por invitarme, Francisco. Sí, hoy voy a hablar acerca de lo que es los loaders, ¿no? Que tenemos aquí diferentes tipos de loaders o las alimentadoras que son para las marcadoras, las paintball. Entre los loaders tenemos, por ejemplo, los loaders de gravedad, que son estos que simplemente las bolas van cayendo por peso propio y van entrando a la Que son marcadora. las típicas de tiro-tiro, ¿no es cierto? Las de la Exacto, venta. estas son para las marcadoras de tiro-tiro, ya que se Básicas. alimenta por gravedad, entonces es muy lenta la alimentación que recibe. ¿Ya? También tenemos, por ejemplo, los rotores, en este caso este, que es un rotor Que que es un normalmente se loader lo en usa pie. para Woods Bowl. ¿Ya? Este tiene su tapa aquí, que es la que permite que las bolas estén adentro, no se caigan cuando se tiene movimiento, ¿Qué cuando se capacidad corre. más o menos tienen los loaders para Bueno, cargar? en el caso de este loader, almacena más capacidad que los otros. Este tiene para 250 paintballs. Paintballs, ¿ya? Sí, es para tener una mayor capacidad ya que estás en el juego, en el bosque. Ya, ¿ese es con batería o con pilas, de hecho? Este funciona con baterías de 9 voltios. Está hecho de un material de polipropileno. Sí, es un material duro, Joder, resistente, pero también es pesado. polipropileno, ¿qué es el polipropileno? Que hasta me El asusté. polipropileno es un plástico de Alta alta resistencia. resistencia, Ya. pero es sumamente pesado. Ya. Entonces, este loader en sí ya es pesado, pesa aproximadamente unas 2.3 libras. Ya. Y el rotor que todo el mundo le conoce, el rotor que Bueno, para mí es una sí, maravilla. este es uno de los mejores que hay. Este rotor está hecho de un nylon de baja resistencia, de baja densidad, perdón. Lo que nos hace esto es tener una excelente resistencia al golpe, Ya. pero también es muy liviano. Pesa aproximadamente 1.3 libras sin bolas, tiene una capacidad para 200 paintballs y cuando está con paintballs tiene un peso de 2.6 libras. Mi estimado Razak, de todas formas, en el rotor existe la posibilidad de incrementarle con un aditamento como el que tú estamos viendo en la Capacity, que está marcadora, acá. Ah, sí. ¿cierto? Entonces eso le varía la capacidad de ¿cómo se llama? De almacenaje de las paintball, ¿no? Correcto, sí. En este caso podemos observar que está la parte de arriba o la tapa que uno puede sacar Ábrele para un la poquito para que la limpieza. gente Claro, vea. Sonder, ayúdale un poquito con el Sonder. micrófono. Claro. Usted ahora es del Bueno, modelo. este es el rotor. Las ventajas que tiene, primero, es que alimenta muchísimas paintballs. Alimenta casi 50 paintballs por segundo. Esa Certísimo. es la Interesante. especificación hecha por Los por fabricantes. por los fabricantes. Es muy fácil de limpiar, sumamente fácil, como vieron lo pude destapar muy Le rápido. metemos un manguerazo y queda listo. Claro, realmente lo único que tenemos que tener es La la parte. parte limpiar, ir sacando pieza a pieza, irla limpiando, y la única parte, De digamos cuidado. que peligrosa que se dañe es esto, ¿no? La parte donde está la tarjetita, que es la que hace funcionar al elemento. Perfecto. Otra especificación muy buena de este loader rotor es este sistema. Ese sistema es un sistema patentado por Rotor. Es un sistema de giro invertido, lo que ayuda a que las paintballs no se traben, no se atranquen y entren con gran velocidad a las marcadoras, en especial a las marcadoras electrónicas como la que tenemos aquí. Perfecto. Muy bien. Mi estimado Sonder, bienvenido. Acércate un poquito al micrófono. Vamos a tratar de hablar un poquito de Primero, muchas lituano para que me gracias. entiendas, ¿no? Muchas gracias. Qué Ya, bonito. hoy por primera vez vas a decir ante la televisión, no soy ruso, soy lituano, como siempre me reclamas. Gracias que aprendió. Por lo menos, una palabra más Apégate un sobre poquito el más del rotor. micrófono al pecho para que nos vamos ahí. Una palabra más sobre este rotor de Day. Los usuarios deben saber y entender bien. Es
es un sistema mecánico muy precioso. Por esto no acepta balas de mala calidad. Si quiero usar este son rotor, paintballs, no balas. Paintball. Te vamos a pasar a ti balas, porque balas, tú no hablas balas, mucho español. Balas. Perfecto, está muy bueno, bien. Entonces, si quiero usar esta, es una máquina perfecta, pero tiene que comprar pintura de buena calidad. De buena calidad. En cambio, el Empire es lanza otro tipo de pintura, puede lanzar cualquier tipo de pintura. De verdad, yo prefiero Empire. ¿Sí? Porque, como nos decimos dentro de paintballeros, ¿sí? Dai coge bolas de redonda y Empire coge, si quiere, cuadrado. Lo que sea. Decía Francisco que eventualmente los paintball pueden deformarse por el asunto del clima. Claro, el calor. Exacto, entonces el Empire usaría cualquier tipo de paintball porque no importa si se ha deformado el Empire mucho menos sensible por calidad de bolas. Entiendo. Porque DAI se pide bolas bien, bien redondas. O sea, y es bolas de calidad. Perfecto, la DAI funciona perfecto con bola de calidad, o sea, sí. con esferas de calidad. Empire permite usar bolas más económico. Bolas económicas. Ahora, lo que me parece interesante, lo que dice la saga, es que el rotor es liviano, pero es resistente, ¿no? Sí, sí, correcto. Es por el material que está hecho, como les había dicho, es de nylon, de alta resistencia, ¿no es cierto? Aparte de eso, otra cosa que no les había especificado sobre esto. Los famosos pelitos de arriba, ¿cuál es el nombre? Exactamente. Por ejemplo, en este tenemos la tapita, ¿no? Que va imantada. Exacto. En este caso, esta es imantada. Hay otras que funcionan por broche. Ya. Entonces... pero, ¿por qué la tapa? La tapa es usada para la cuestión woodwork, por el movimiento que tienes, para que no se riegue. Uh-huh. Dependiendo de las cosas, ¿no es cierto? De cómo la persona se acostumbre. En este caso, tenemos aquí el quick fit, que es para poder llenarlo rápido. Lo usan el mucho quick fit es los famosos pelitos de caucho que tienen para abastecer rápido. Aquí, ¿sí? Lo que hacen es, tienen un sentido de movimiento. Entra, pero no sale hacia afuera. Es decir, las pelotas entran, pero no salen. Un auto seguro. Vamos a una entrevista y regresamos en un momento, mis amigos. Estamos con los amigos de Piel Roja de Bogotá, Colombia. Cuéntame, ¿cómo has visto el nivel del torneo del día de hoy? Bueno, Ecuador cada día más ha venido como mejorando el nivel, ha estado muy reñido. Nosotros tuvimos 4 partidos y hasta el último partido fue que logramos la clasificación y los norteamericanos que vinieron están jugando muy bien, muy bien. Cuéntame una cosa, ¿ustedes cuántas personas vinieron ahorita de Colombia para jugar este torneo? Bueno, buenas tardes. Nosotros en el equipo somos 9, vienen 2 equipos más de Cali, uno en la misma división de nosotros y otro en una división más abajo. Venimos 3 equipos en total. ¿Cómo ustedes perciben el boom que hay en el Ecuador? O sea, hoy por hoy este es el tercer deporte en nuestro país. Creo que es un boom impresionante. Y eso ha hecho que este deporte vaya creciendo y vaya mejorando la técnica, como tú acabas de decirlo. ¿Cómo perciben eso ustedes desde afuera? Yo creo que el boom no es tanto de Ecuador, el boom es suramericano. Esto es un deporte que ha ido creciendo en mi país, en tu país, en toda Latinoamérica impresionantemente. Las marcas como las que estamos viendo cada día más se interesan en nuestro deporte y en nuestro país, y es por esto que cada día más hemos posicionado y hemos logrado que la empresa privada nos patrocine más y podamos seguir creciendo en el deporte, o sea que es en toda Latinoamérica. Piel Rojas, ¿desde hace cuánto tiempo está constituido y cómo normalmente localizan ustedes en Colombia? ¿Vía Facebook? ¿Cómo hacen para jugar con ustedes? Ok, no, pues nosotros, más o menos nuestro capitán, Andrés Suárez, de Rhinos Paintball, él tiene un campo. Nosotros como Piel Roja llevamos alrededor de 3-4 años jugando. Cada uno lleva un poquito más jugando, pero como equipo llevamos ese tiempo. Y en el campo de Andrés, de Rhinos Paintball, es donde nosotros nos encontramos siempre.